describe the feeling walking away from this match, such a big match, now onto the Confederations Cup? Yeah. So Ramon, aquí está Rafa Marquez. I think with this game against USA, always the victory is a glory, so we are very happy to this victory. And the final goal, describe that. The final goal. Ah, oh. Spectacular. El gol es espectacular. Yeah. We think penalties, but that's more. That was very much happy for all my teams. Rafa, estamos en vivo para fútbol picante. Todo lo que se tuvo que hacer, el sacrificio todo para regresar, Andrés, sobre todo, el Tuca los convenció a jugar con una formación que no era la que normalmente se venía usando. Sí, yo creo que todo se sumó, ¿no? El esfuerzo, el sacrificio, la disposición de todos, como tú decías, yo creo que entre Andrés y yo intentamos llegar, no al 100%, pero pudimos aportar nuestro granito de arena y bueno, también la sencillez en que trabaja Tuca, quitarnos un poco la presión, yo creo que dio resultado y el equipo se sintió bien. Estamos en vivo en Picante, Rafa, el gol de Paul Aguilar. ¿Dónde rankea entre los goles que a ti te ha tocado presenciar para ganar un partido, ya sea de equipo o de selección? No, yo creo que este está entre los tres primeros. Fue algo espectacular, algo que, bueno, quizás nosotros ya estábamos pensando en los penales, pero bueno, yo creo que este tipo de victorias así de último momento saben qué parte. Tú que es muy honesto, muy dice las cosas como son. Ahorita en la conferencia dice que se reunió con ustedes para tener una plática de cómo se sentirían cómodos jugando, hablando de los tres delanteros. ¿Puedes describirme cómo es eso con Tuca, tan diferente que rara vez que escuches algo así de un técnico? Sí, al final yo creo que eso fue importante también, porque nos da la idea de cómo nos sentimos mejor también, ¿no? Y el equipo la verdad es que trabajó muy cómodo durante toda la semana con esta formación y sabíamos que cualquier pelota que iba a caer adelante iba a ser oportunidad de gol con los tres delanteros que teníamos. De esos tres delanteros, ese desgaste, ¿no? El ver regresar a Chicharito, a Uribe, ¿cómo se fue planteando eso según se fue dando el partido? Era algo que Tuca también nos había exigido, ¿no? Y a pesar de ser delanteros, ustedes también tienen que trabajar en la zona defensiva, así que bueno, fue algo que también agradecemos a los delanteros que han tenido ese servicio. Hoy califican